Dragon Ball Guine, capítulo 3. En el capítulo anterior, Gine conoció al abuelo Gohan y se reunió con su hijo Goku, o bueno, Kakaroto. Además, aprendió que le faltaba un largo camino para lograr controlar su poder, y se convirtió en una discípula de Gohan. Este le mostró la transformación de Osaru de los Saiyajin y finalmente logró sentir el ki de Goku para rescatarlo de un delincuente. Luego de esto, Gine y Goku ya habían forjado lazos no solo con Gohan, sino también con el planeta Tierra y la cultura de los humanos. Este era un planeta al que ella comenzaba a tenerle cariño. ¿Qué sucederá en este capítulo y cómo cambiarán los acontecimientos como lo conocemos? Averigüémoslo. Y antes te recordamos que este es un fanmanga escrito y dibujado por Gine Reboot. Te dejaremos todas sus redes en la descripción para que puedas ir y apoyarlo. También estará su Patreon y Ko-fi. Y así pueda continuar con esta genial historia. Ahora sí, continuemos con este nuevo capítulo. Y recuerda llegar a la cantidad de 10.000 likes base para continuar con las historias, ya que esta cuenta con varios especiales. Y agradecemos al autor de Gine Reboot que nos proporcionó las imágenes en la más alta calidad para este episodio. Luego de su visita a la ciudad para que Gine aprendiera a divertirse y calmara su mente y espíritu, los tres regresaron al monte Paos y los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Gine seguía entrenando, ahora un entrenamiento bastante cotidiano en los Saiyajins de élite. El entrenamiento para fortalecer la cola, el punto débil de los Saiyajin. La esposa de Bardock se encontraba intentando resistir mientras su pequeño hijo le tomaba y se columpiaba de la cola de su madre. Se trataba de un entrenamiento de resistencia pura, tanto física como mental. Gohan apareció de entre los arbustos emocionado por darle la sorpresa a Gine, pero la encontró tirada y casi desmayada con el pequeño Goku mordiendo su cola. La pobre no había resistido lo duro del entrenamiento y por poco perdía el conocimiento. De camino a casa, Gine le explicó de qué se trataba ese entrenamiento y con Gohan reconoció que este era el punto débil de los Saiyajin. Pero más allá de eso, Gine estaba intrigada por la sorpresa. ¿Esto era para ella? Cuando llegaron, Gine vio con asombro cómo Gohan ya había terminado de renovar su casa. Le había puesto un segundo piso y lucía increíble. Pero, ¿por qué lo había hecho? El abuelo le dijo luego que hiciera las preguntas, por lo pronto le invitó a entrar para que viera la casa por dentro. Le enseñó la escalera del segundo piso y Gine quedó encantada de la habitación nueva. Ahora el abuelo tendría más espacio en su casa, aunque en palabras del mismo, esa no era la razón por la que había remodelado su casa. La verdadera razón era para darle esa habitación especialmente a ella y al pequeño Goku. Pero eso no era todo. Aún había un regalo más. Gohan le acercó una pequeña caja y Gine la abrió. Era un nuevo atuendo de entrenamiento. Gohan le dijo que esta era la manera de darle formalmente la bienvenida al planeta Tierra. Gohan no sabía si cuando terminara su entrenamiento decidiría irse, pero construyó esa nueva habitación para que supiera que siempre tendría un hogar donde regresar. Tanto ella como el pequeño Goku, claro. Gine agachó un poco la cabeza y sus ojos se humedecieron por un momento. Pero después la levantó y con una gran sonrisa le dijo al abuelo que su hijo se llamaba Kakaroto, aunque solo por esta ocasión le permitiría llamarle Goku. Y acto seguido se probó su nuevo traje. Claro, no sin antes decirle al abuelo que se volteara hacia otra parte. No por nada él y el maestro Roshi se llevaban bien con este tipo de temas. Mientras tanto, Gohan se entretuvo con el pequeño Goku y cuando Gine estuvo lista le dijo que podía voltear. Su atuendo de pelea era muy parecido al de la escuela de la tortuga, aunque con ligeros cambios, como una falda y los colores principales de la armadura de Gine, el rosa y el azul. Le quedaba bastante bien. Gine estaba satisfecha también con su nuevo gi. La combinación de colores era su favorita y no podía agradecerle lo suficiente al abuelo por esto, y también por la nueva habitación, claro. Esto era de lo más generoso que alguien había hecho por ellos. Sin embargo, las preocupaciones de Gohan estaban bastante lejos de cumplirse. La misma Gine le dijo que no se libraría de ellos tan fácilmente, pues aún le quedaba muchísimo que aprender sobre el ki y lo que necesitaba perfeccionar en su estilo de pelea. Sería mejor que se acostumbrara a tenerlo cerca. Además, no podría ser capaz de separar a Kakaroto de su abuelito. Esto último hizo que se le humedecieran los ojos a Gohan y Gine brincó por la ventana con su hijo en brazos, lista para seguir entrenando y aprendiendo artes marciales. Mientras pasaban los días, Gohan continuó ayudándola a mejorar tanto en su estilo de pelea como en su control de ki y percepción de la energía, y el pequeño Kakaroto la acompañaba. Y también le ayudaba en el entrenamiento para fortalecer la cola. Los días de ser de un Saiyajin habían quedado en el pasado, ahora prácticamente vivía como una terrícola, por lo que decidió guardar su armadura hasta que llegara el día en que la volviera a necesitar. Su vida ahora era demasiado sencilla, pero la disfrutaba mucho. Eso sí, había decidido quedarse con el rastreador, pues la esperanza de escuchar a algún Saiyajin sobreviviente, o incluso a su hijo Raditz, todavía la llenaba por dentro.
Pasó el tiempo y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. En todos estos momentos, Gine experimentó cosas maravillosas en la Tierra y por primera vez supo la alegría que era tener una familia. Era muy feliz, aunque deseaba con toda su alma que Bardock estuviera con ella para acompañarla. Los tres se divirtieron mucho juntos. El pequeño Kakaroto también creció y rápidamente desarrolló el interés por las artes marciales, por lo que, como era de esperar, ayudó a Gine con su entrenamiento y todos los días resultaron bastante divertidos para ellos. Pescar, entrenar, jugar, ir a la playa. Gohan incluso hasta le regaló el báculo sagrado. Gine se había acostumbrado a la paz de la Tierra y todo lo que tenía que ofrecerle. Este planeta ahora era su hogar y lo protegería. Así que tendría que estar preparada si algún día llegaban las fuerzas de Freezer o cualquier otra amenaza. Pero mientras tanto, cada uno de los momentos que pasaba con su hijo y con Gohan eran irreemplazables. Sin embargo, una noche de luna llena llegó, y en esta todo estaría a punto de cambiar. Mientras Gine se encontraba en el techo escuchando las transmisiones al azar con su rastreador como era costumbre antes de dormir, logró dar con una que mencionaba a los Saiyajins como responsables de la conquista de un nuevo planeta. Freezer mencionaba que esos monos siempre habían sido los mejores peones de batalla y por lo pronto se dirigieron al planeta Freezer 43 para esperar su próxima misión. Gine no podía creer que por fin después de tanto tiempo había escuchado noticias sobre más Saiyajin. Gine se encontraba tan exaltada que apenas podía hablar. Gohan le dijo que se calmara y le contara todo tranquilamente mientras tomaba un té. Cuando Gine terminó de contarle, mencionó que eso era todo lo que había escuchado, pero había posibilidades de que su hijo Raditz se encontrara entre los sobrevivientes. Aunque claro, Gohan le preguntó que incluso si ese era el caso, ¿qué haría al respecto? Gine había escuchado incontables transmisiones sin poder hacer nada hasta ahora, así que no podría simplemente ignorarlo, tal vez podría utilizar la nave de Kakaroto. Pero Gohan le interrumpió. ¿Qué pasaría entonces con Goku? Aún no le había dicho nada sobre su verdadero origen. Gine no quería que Kakaroto se enterara. Es verdad que Gohan ya había hecho mucho por ellos y pedirle que todavía siguiera cuidando a Kakaroto sería excesivo. Pero no tenía otra opción. Si Kakaroto se enteraba no solo de que tenía un hermano, sino también de que Gine tenía la intención de ir a encontrarlo, sin duda el pequeño iría también con ella. Gine quería alejarlo de todo eso y mantenerlo a salvo. Por esa razón no le había dicho nada de su verdadero origen Saiyajin. En ese momento el pequeño interrumpió y los tomó por sorpresa. Quería saber de qué estaban hablando tanto su mamá y su abuelito. La pobre Gine casi se atraganta con el té y lo terminó escupiendo al pobre Gohan. Y Goku, que apenas alcanzó a escuchar, preguntó si iría en algún lugar peligroso, él también quería ir. En ese momento Gohan quiso distraerlo un poco y aprovechó para regalarle la esfera del dragón de 4 estrellas. Le mencionó que si algún día él ya no estaba a su lado, podía recordarlo a través de ella. Goku la aceptó y le dijo que la atesoraría por siempre. Seguido de decirle a su madre que quería ir con ella sin importar el peligro, pues ya se había vuelto muy fuerte. En ese instante Goku se dirigió hacia afuera para mostrarle nuevos movimientos de lucha a su madre. Gohan le recordó a Gine que era peligroso por la luna llena y estaba prohibido terminantemente que saliera. Goku aún no tenía idea de por qué se tenía que quedar dentro siempre que había luna llena. Gohan le dijo a Gine que ya era hora de decirle la verdad a Goku, pero esta no pudo hacerlo. En su lugar terminó inventándole una historia sobre un monstruo lagarto gigante y calvo que aparecía durante las noches de luna llena. Como era de esperarse, Goku no estaba asustado, sino emocionado. Él se sentía más fuerte que cualquier cosa que pudiera encontrarse en el Monte Paus. Saldría y derrotaría a ese monstruo para probárselo a su mamá, pero esta le gritó más fuerte que antes y lo obligó a subir a su habitación. Goku resintió ese regaño y sin mediar palabra subió lentamente a su cuarto. Gohan no aprobó la forma de actuar de Gine. Había sido innecesario regañarlo de esa manera, pues eso no lo asustaría. Y el elevarle la voz tampoco funcionaría de nada. Gine se disculpó, pues había entrado en pánico y sentía que era muy difícil explicarle a su hijo que venían de otro planeta, que había sido exterminado junto con su padre por un malvado tirano. Además, él ya era muy feliz en la Tierra y no necesitaba nada más, mucho menos cambiarle la visión de su mundo, y menos aún a tan temprana edad. Gohan estaba del lado de decirle simplemente la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero Gine pensaba que no podría resistir al ver la expresión de Goku desilusionado, si es que al final su hermano realmente había muerto. Gohan le dijo que si ella quería irse podía cuidar de Goku, pero antes que eso debía calmarse un poco para tomar la mejor decisión. Gine le preguntó a Gohan por qué siempre había sido tan amable con ellos, ya que prácticamente eran unos desconocidos cuando llegaron. Y el abuelo Gohan simplemente le respondió con toda sinceridad que para él Goku era como un nieto que siempre quiso, y la misma Gine era como la hija que nunca tuvo.
Ellos dos ahora eran su familia. Jine le sonrió, aunque de nuevo le recordó que su nombre era Kakaroto. Gohan le dijo que sonaba mejor Goku y ella lo dudó bastante. Pero mientras tanto, en su habitación el pequeño Saiyajin había decidido desobedecer a su madre. Saldría a derrotar a ese monstruo y les demostraría que podría salir a acompañarla a donde quiera que fueran. Luego de la plática con Gohan, Jine había tomado la dura decisión de decirle a su hijo la verdad, y aunque el abuelo seguía pensando que sería lo mejor y que vivieran como terrícolas, pues las ideas de la raza Saiyajin solo habían provocado destrucción y dolor, Jine había decidido que Kakaroto crecería con el orgullo de un Saiyajin. Eso era todo lo que le quedaba de su legado e inevitablemente lo seguiría. Al subir a la habitación, Jine se percató de que Kakaroto no estaba. Mientras tanto, este se encontraba en el bosque buscando al inexistente monstruo. Entonces, al posar su mirada hacia el cielo, se percató de algo que nunca antes había podido ver: la luna llena. Nunca había visto que la luna fuera tan grande y brillante, pues no lo dejaban salir en esas noches. Por un momento la contempló completamente quieto y expectante, hasta que sus ojos se tornaron de un color rojo, y comenzó a sentir los efectos secundarios de todo Saiyajin al verla. De vuelta en la casa, Jine le avisó al abuelo sobre que Goku no estaba y que iría a buscarlo. Después de todo, ya podía sentir el ki de su hijo y no necesitaba el rastreador. Gohan se sumó para ayudarla, esperando que no fuera demasiado tarde. Pero en ese preciso instante, los dos escucharon un tremendo y monstruoso rugido inconfundible. La transformación de los Saru ya había ocurrido. Los dos salieron inmediatamente de la casa, solo para confirmar sus sospechas. Ya era demasiado tarde. A lo lejos podían ver el interior del bosque y un enorme mono gigante que se encontraba fuera de control. Jin estaba decidida a detenerlo. Gohan le preguntó si acaso ella también se transformaría, pero dijo que no. No funcionaría, pues Kakaroto simplemente la atacaría si no la reconocía. Lo mejor sería intentar razonar con él mientras su mente aún estaba fresca. Se acababa de transformar, por lo que podía ser posible hacerlo entrar en razón. Transformarse ella misma en Osaru sería mejor dejarlo como último recurso. Luego de pedirle a Gohan que se mantuviera alejado por lo peligroso de la situación, se fue volando hasta llegar a estar frente con Kakaroto. Intentó hablarle y hacer que la reconociera. Le explicó por qué se transformaba y de dónde venía. Sin embargo, esto solamente fueron palabras vacías. El enorme simio la vio solo como un oponente más y preparó su gran puño para atacarla, fallando solo por unos pocos segundos en los que ella esquivó el golpe. A pesar de su gran tamaño, era bastante rápido y Jin estaba teniendo problemas para esquivarlo. Seguía intentando hacer que lo reconociera. Si solo tuviera que mantenerse en movimiento y esquivar los ataques, no sería un problema. Pero también tenía que encontrar el tiempo de hablarle y hacerlo entrar en razón. Todo esto en medio de los golpes y todo el movimiento. Kakaroto lanzó una enorme roca directo a Jine, la cual no tuvo tiempo de esquivar y tuvo que destruirla con uno de sus ataques. El problema fue que explotó demasiado cerca de ella, lo que la dejó incapaz de moverse por unos segundos, los cuales el Osaru aprovechó para capturarla entre sus manos. La fuerza del pequeño Saiyajin había aumentado mucho y Jine se vio incapaz de poder liberarse. Las enormes manos le apretaban con tal fuerza que le hicieron sentir un enorme dolor, el cual casi la dejaba inconsciente. Ese lugar habría podido ser su final de no ser porque en ese momento Gohan apareció, y con el báculo sagrado golpeó a Goku justo en las muñecas para que soltara a Jine. El plan de Gohan funcionó, y aunque la madre de Kakaroto estaba agradecida por salvarla, le recordó a Gohan que no debió haber venido por el gran peligro que correría. El humano pensaba que lo mejor sería cortarle la cola por lo arriesgada de la situación, pero la Saiyajin seguía insistiendo en que estaba segura de que su hijo lo lograría y se controlaría. Gohan lo dudaba, pero confió en su alumna. Sujetaría la cola de Osaru para darle el tiempo suficiente a Jine de hacerlo entrar en razón. Eso sí, no sería mucho tiempo, así que debería hacerlo cada segundo que valiera. El humano se lanzó a gran velocidad a apretar la cola del mono gigante. Jine no pudo evitarlo y al ver esto tuvo que seguir con el plan. Mientras Kakaroto estaba debilitado, ella intentó acercarse a hacer que escuchara su voz. Él no tenía que dejar que la bestia en su interior lo controlara, debía intentar recordar quién era en realidad. Y tenía todo el legado de una raza guerrera de su parte. Lamentablemente, de nuevo, esto solo fueron palabras vacías para el Osaru. Y por si fuera poco, en lugar de perder poder o calmarse, se estaba impacientando cada vez más. Gohan ya no podía retenerlo por más tiempo. Y en un rápido movimiento con su cola, Kakaroto lo lanzó a volar, estrellándose contra unas rocas cercanas. Gohan había sufrido un daño considerable, aunque aún seguía con vida. Jine no quería que arriesgara más la vida el abuelo, así que tuvo que dar por fracasado el plan. Su hijo era demasiado joven e inexperto para poder controlar su transformación, por lo que lo único que quedaba era el último recurso.
Ella se transformaría también para combatir el fuego contra fuego y detenerlo. Sin embargo, cuando volteó a ver la luna llena, esta se encontraba totalmente nublada y rodeada de nubes. Era imposible que recibiera los rayos directamente. Eso la desconcertó. Gohan intentó advertirle, pero fue muy tarde. Kakaroto le dio un enorme golpe con uno de sus puños que la mandó a volar atravesando una pequeña montaña, y se estrelló en las cercanías. Jin había quedado bastante herida, y aunque se levantó, lo hizo con un enorme dolor de cabeza y uno de sus brazos ensangrentado. Entonces se puso de pie e intentó regresar, pero el dolor no la dejó abrir los ojos, hasta que escuchó junto a algunos rayos el grito del enorme mono cayendo desde el cielo a punto de aplastarla. Apenas si podía mover su cuerpo, no sería capaz de quitarse antes que su mismo hijo la aplastara y terminara siendo eliminada. Este sería su fin, de no ser porque alguien se interpondría y la salvaría. Gohan, el abuelo, se movió a toda velocidad al rescate de esta, logrando llegar hasta Jin y empujándola con la inercia de su movimiento, quedándose él en su lugar y siendo aplastado en cuestión de microsegundos, mientras la Saiyajin vio todo como si de una cámara lenta se tratara justo enfrente de sus ojos. El Osaru levantó la pata y Jin no podía creer lo que había pasado por su culpa. Gohan había muerto. Entre sangre y lágrimas volteó a ver hacia arriba mientras el enorme mono la miraba y ella recordaba todo lo que le había dicho el abuelo. La apoyaba en su decisión, pero seguía pensando que debería vivir con el orgullo de los terrícolas, mientras ella se aferraba neciamente a que debían seguir con el orgullo de los Saiyajin. En estos momentos deseaba haberlo escuchado y hacerle caso. Estaba cegada por su orgullo, y debido a esto el abuelo había perdido la vida. Dio un grito de dolor, seguido de lanzarse a toda velocidad con una pequeña espada de ki creada en su mano. Dio la vuelta hasta encontrarse con la cola del Osaru y sin pensarlo dos veces la cortó de un solo movimiento, mientras el enorme mono se transformaba en cuestión de segundos de vuelta en Kakaroto, quien cayó en manos de su madre, y esta lo arropó. Jin seguía culpándose debido a haber sabido que Kakaroto no podría controlarse, pero aún así cometió ese error. La idea de que su hijo podría seguir vivo es lo que le había motivado a que recuperara su orgullo de Saiyajin, pero no podría haber estado más equivocada. El rastreador había sido también completamente destruido junto con Gohan, por lo que ahora tampoco tendría oportunidad alguna de seguir escuchando las transmisiones del ejército de Freezer, ni de enterarse si Raditz continuaba con vida, pero lo que más sentía justo ahora era culpa, pues Gohan había tenido que pagar por su error. Solo esperaba que algún día pudiera perdonarla. Entre lluvia de truenos, sangre y lágrimas y su pequeño hijo, Jin gritó el nombre de Gohan, resonando en todo el monte Paos. A la mañana siguiente, Jin había preparado una tumba para el abuelo Gohan. Tanto ella y Goku se encontraban ahí luego de haberlo enterrado, y el pequeño tenía muchas preguntas. ¿Qué había pasado con el abuelo? ¿Por qué ahora ya no tenía cola? ¿Por qué ella estaba tan lastimada? ¿Acaso el monstruo que le habló había ocasionado todo esto? Jin lo miró con tristeza mientras recordaba en lo que se había convertido la noche anterior. Era una mezcla de sentimientos de los cuales no sabía qué pensar, pues entraban en conflicto un poco de acuerdo a la identidad que debía tener como Saiyajin, y todo lo que había aprendido de este planeta era vivir pacíficamente como terrícola. Jin sacudió su cabeza quitándose esas ideas de su mente y decidió hablarle a su hijo, pero no con toda la verdad, sino para que honrara a su abuelo y tuviera la vida normal de un humano que quería. Le dijo que la cola volvería a crecer algún día, y en cuanto al monstruo, ya no los volvería a molestar. Sin embargo, lo que debía saber es que su abuelito los había salvado a ambos, pero ahora su tiempo en la tierra había llegado a su final, por lo que se marchó como un gran héroe y debía estar orgullosa de él. El pequeño sollozó un poco diciendo que lo extrañaría mucho, y Jin por primera vez en su vida lo llamó Goku. Este se extrañó de que le dijera de la misma forma que su abuelo, pero ella le repitió diciendo que había escuchado bien. Le había tomado mucho tiempo admitirlo, pero al final de cuentas era un hombre bonito y le quedaba bastante bien. Luego le ofreció la esfera de 4 estrellas y le preguntó a su hijo si le gustaría honrar a su abuelito cambiándose su nombre a Son Goku. Esto de ahora en adelante, y él gustoso aceptó mientras recibía la esfera en sus manos, pero sin olvidar lo que había hablado la noche anterior. Le preguntó un poco preocupado a su madre si aún tenían en mente marcharse a un lugar peligroso. Ella sonrió mientras acariciaba su cabeza y le dijo que no. No tenía planeado ni se atrevería a dejar solo a su precioso hijo. Luego lo levantó entre sus brazos y le pidió que se animara. El abuelo se pondría triste de lo contrario, por lo que debían tener en práctica todo aquello que les había enseñado, y ambos se volverían mucho más fuertes.
Viendo al horizonte, Gine se despidió de Gohan una vez más y con su rastreador destruido ya no podría escuchar más transmisiones, pero estaba segura de que si Raditz seguía con vida, algún día lo volvería a ver. Además, también le prometió que le diría todo a Goku, pero cuando fuera el momento adecuado. Una vez más le agradeció por todo lo que había hecho por ellos y prometió que honraría su memoria siguiendo sus enseñanzas, hasta que estuviera orgulloso de verlos, despidiéndose así finalmente del abuelo Gohan. Unos meses después, más tarde, Gine se encontraba entrenando fuera de la casa, mientras repasaba un poco lo que había pasado. La cola de Goku había crecido mucho más rápido de lo que pensaba, así que para evitar que se repitiera un incidente como el de la última vez, tuvo que contarle la verdad de su transformación de Osaru, pero obviamente dejándole claro que todo había sido responsabilidad de ella, y aunque le tomó algo de tiempo, al final el pequeño Goku entendió y lo superó. Aún no le había contado nada sobre Raditz y los Saiyajin, ya que lo consideró demasiada información, y pensó que podría aturdirlo, pero el momento adecuado llegaría algún día. Luego de esto, la voz de su hijo anunciando su llegada la sacó de su inmersión. Corrió a recibirle preguntándole si había logrado pescar algo para la cena y contempló una escena que no se imaginaría de ver. Goku llegando con una chica de cabellos azules, un vestido rosa y las iniciales Bulma en él. La llegada de esta chica les trajo información que haría mucho más importante el legado que Gohan les había dejado con la esfera de 4 estrellas. ¿Un dragón que podría cumplir cualquier deseo? Sin duda sonaba difícil de creer, pero había aprendido que este mundo tenía todo para que fuera posible. Además, sería una excelente oportunidad para conocer en verdad este planeta y todo lo que tenía que ofrecer, mientras perfeccionaba sus técnicas y las verdaderas aventuras apenas comenzaban. Así que hasta aquí llega este fan manga de momento. Hemos cubierto todos los capítulos que se encuentran disponibles, pero no quiere decir que el autor haya terminado, pues este sigue trabajando en él y te dejaremos, como ya te mencionamos, sus redes para que vayas a apoyarlo, y así pueda continuar su historia. Y por supuesto, en el futuro te seguiremos trayendo también esta historia narrada conforme continúen saliendo los capítulos.